de construcción civil en repudio a las mafias que existen en el sector. Como vemos, gran cantidad de personas aquí en el distrito de San Isidro. Estamos con el señor Mario Guamán. Señor Mario Guamán, estamos para Panamericana Televisión. Explíquenos, van a entregar un memorial repudiando al el tema de las mafias en la construcción. Así es, ¿no? Y que el gobierno tenga voluntad firme para erradicar a los extorsionadores y a las mafias y a algunos pseudo sindicatos que se agazapan con el aval del Ministerio de Trabajo y donde también cometen violencia. Ajá. Usted ha señalado también dentro del manifiesto, se lee de que estaría detrás de estas mafias algunos grupos del Partido Aprista, entiéndase el grupo que encabeza Yo Grijalva también. Mira, yo no hablo de otras centrales, ¿ya? Hablo de la nuestra. Los trabajadores de construcción civil son trabajadores, son los que hacen, embellecen las ciudades, construyen los puentes, las carreteras, a eso se dedican. Son las mafias que tienen que ser, que están ya ubicadas y que no se ha hecho nada durante los últimos años. ¿Qué tema, con el ministro del Interior ya hemos conversado, quiero mandar el memorial respectivo para poder inmediatamente darles a conocer el alcance de la reunión. Bien, entonces, señor, gracias a Mario Guamán. Entonces, al término de esta reunión va a dar posteriores declaraciones a la prensa de este memorial que va a entregar en repudio al tema de las mafias en el sector construcción. Retornamos contigo, Gonzalo, en estudios. Bien, Eric, muchísimas gracias. Bien, presten atención al siguiente informe.